Saludos cordiales, Baisapá. Estamos con un nuevo programa, Camino de Santidad, para seguir hablando sobre la vida del siervo de Dios, este gran sacerdote paraguayo, el padre Julio César Duarte Ortellado. Pedimos la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso, de la Santísima Virgen María, y también pedimos la intercesión del siervo de Dios, el padre Julio César, para que ruegue por este programa, para hacer presente la vida del padre Julio, para que la gente cada vez más le vaya conociendo, le tome confianza y pida la intercesión de este compatriota santo para recibir favores espirituales y materiales. Al inicio de esta programación vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude a realizar una buena programación. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de sus consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, siempre es importante invocar al Espíritu Santo en todas nuestras actividades, porque el Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría, que tiene siete dones, nos da esa fortaleza, la inteligencia, el entendimiento, el buen consejo, el temor de Dios, justamente para tomar las buenas decisiones en nuestra vida. Y hoy nos sentimos acompañados con las luces del Espíritu Santo y hacemos realidad una vez más este programa dedicado a la vida de este gran santo paraguayo. Y es importante recordar que está por llegar el aniversario del fallecimiento del padre Julio César. El 4 de julio se va a cumplir un año más del fallecimiento del padre Julio César, del siervo de Dios, y es una costumbre ya que en la parroquia de Ubicuí, en la iglesia San José Esposo de la ciudad de Ubicuí, se realice una cantidad de actos litúrgicos y también culturales en homenaje al padre Julio César. Suele ser una fiesta muy linda, muy grande, y queremos aprovechar este programa para invitarles a todos los compatriotas que puedan llegar el 4 de julio hasta la ciudad de Ubicuí. En la iglesia San Cristóbal, por ejemplo, que es nuestra parroquia, se está preparando una peregrinación hasta Ubicuí el día 4 de julio. Ya están abiertas las inscripciones en la secretaría de la parroquia para aquellos que quieran viajar hasta Ubicuí. Va a haber un ómnibus que la propia iglesia, la propia parroquia San Cristóbal, va a estar facilitando a la feligresía. Y la cantidad de ómnibus va a depender de la cantidad de gentes también que estén dispuestas y comprometidas a realizar ese viaje hasta la ciudad de Ubicuí. Reiteramos, el 4 de julio, vale la pena, porque podemos pedirle, aprovechar ese momento tan especial, podemos pedirle los favores que necesitamos para que el padre Julio interceda por nosotros ante Dios nuestro Señor. Ahí vamos a ver la urna donde están los restos del padre Julio César, que está dentro de la iglesia de Ubicuí. También tenemos un lindo museo ahí pegado nomás a la iglesia, donde vamos a
encontrar muchas cosas que había utilizado el padre Julio en su tiempo, que era cura párroco de la ciudad de Ubicuí. En fin, los sagrarios, en fin, las estolas, cuadros, imágenes, un montón de cosas muy, muy valiosas que integran o conforman hoy ese museo que fue prácticamente hecho en la memoria del padre Julio César. Entonces, reiteramos esta invitación a todos. Ya lle preparada ya a Mila y Ibe. Ya hay 30, bebé, el 4 de julio. Y por ahí 30, ¿sí? Porque bebé, padre Julio César Duarte Ortellado Orecoe, oñe hombre, uye, dañande, ajetamba, es a pecuere, u bebé ya yujuta, ¿sí? Bebé, hoy representado por, no solamente por los restos, sino también está representado por muchas cosas. Estamba eponado y la y tuba ope, entonces ya prepara, ya aprovecha, ya visita a mí al futuro santo paraguayo. Pa y Julio Recobé, ya en Shahanwa, ñañanduhanwa ahí, de manera más cercana. Entonces, reiteramos esta invitación a toda la feligresía católica del Paraguay, que nos preparemos para llegar hasta peregrinación. Algunos quizás si quieran irse caminando podrán hacerlo, y la mayoría seguramente que se van a ir de ómnibus para compartir esta fiesta que siempre fue hermosa y hoy más que nunca va a estar más hermosa todavía, porque a medida que pasa el tiempo sentimos la cercanía de la pronta beatificación de nuestro compatriota, el santo sacerdote paraguayo, el siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado. Bueno, estamos llegando al tiempo de este primer bloque, y en el segundo bloque vamos a seguir hablando acerca de la vida del padre Julio César. Volvemos enseguida. Meditación u oración privada es de poco mérito ante Dios en comparación con el rezo del oficio divino. El padre Óscar González nos acompaña todos los días desde las 7 de la mañana a compartir un oficio divino a través de Ñandeyara Ñe TV, primer canal católico del país. Estamos de regreso para seguir hablando del santo sacerdote paraguayo, el siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado. Hoy en un proceso de beatificación, el padre Julio César está camino a los altares, se está realizando lo que sea necesario para completar el proceso de beatificación requerido por el Vaticano. Y está muy avanzado, creo que para finales de este año más o menos ya tendremos algunas,
noticias del avance de este proceso de beatificación del padre Julio César Duarte Ortellado, que está a cargo del obispo de Carapeguá. Está a cargo de la diócesis de Carapeguá, diócesis a la cual pertenece la iglesia de Ubicuí, la iglesia San José Esposo. Bueno, y en el bloque anterior estamos recordando que el 4 de julio vamos a recordar un aniversario más de su fallecimiento. Voy a traer a tiempo hasta un poquitito más de un mes y ya vamos a llegar al 4 de julio. Entonces reiteramos esta invitación. Y cada vez el padre Julio César se hace, en estos tiempos, se hace más presente en la vida de mucha gente. Y quiero comentar hoy un hecho muy importante. Hoy justamente, un poco antes de venir a esta programación, estuve hablando con una joven de nombre Magdalena y me comentó que tuvo un sueño en estos días. Le soñó al padre Julio César y me dijo: mira, yo ni estaba pensando en él, pero de repente llegó a la casa una señora con su hijo de 4 años. Así fue su sueño. Y viene la señora y viene y le dice a Magdalena en sueño, le dice: vengo a buscar un santo. En esta casa me dicen que hay un santo y vengo a buscarle a él. Bueno, entonces Magdalena en sueño empieza a rebuscarse entre las cosas. Quería encontrar alguna estampa de algún santo para darle a la señora. Y casi no encontró nada. Y después le pregunta a la señora qué santo estaba buscando. Y le dice que estaba buscando al padre Julio. Imagínense el sueño tan significativo realmente. Entonces, esta joven sigue buscando cómo encontrar algo del padre Julio, porque ella sabía que en la casa había algunas estampas del padre Julio. No pudo encontrar el montón, digamos, de la estampa, pero finalmente encontró una estampa un poco vieja del retrato del padre Julio César, y le entregó a la señora y le dijo, bueno, que esa era la única estampa que había encontrado. Entonces la señora le dijo: coaco santo porágina, en guaraní le dijo, por el padre Julio. Cuando le entrega la estampa del padre Julio, le dice: coaco santo porágina. Bueno, entonces ahí la señora, contenta, se despide y se retira de la casa, y esta joven le sigue a esta señora con la vista para ver hacia dónde se iba. Y me dice Magdalena, la joven que soñó, me dice que le vio a la señora que se iba caminando sobre una calle arbolada, lleno de sombra. Era muy hermosa la calle, y en esa calle la señora desapareció. Y bueno, realmente un sueño muy, muy lindo, muy hermoso. Un mensaje muy bueno, de que realmente el padre Julio es un buen santo, como dijo la señora en sueño, coaco santo porágina. Y realmente es muy emotivo. Para mí es muy, muy, es muy emotivo. Siempre yo digo y siento que el padre Julio César es muy pegajoso, en el sentido de que uno le siente muy cercano a él,
en todas las actividades y más todavía dentro de esta programación, siempre, siempre sentimos una emoción y un entusiasmo muy intenso cuando hablamos de la vida del padre Julio César Duarte Ortellado. Y es muy lindo y es muy reconfortante también. Bueno, estamos llegando al término del segundo bloque y en breve volvemos para seguir hablando de nuestro compatriota, el santo paraguayo próximo a en los altares, Julio César Duarte Ortellado. Todo tiene su tiempo. Tiempo de trabajar y tiempo de descansar. Tiempo de dar y tiempo de recibir. Tiempo de perdonar y tiempo de recibir perdón. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Y con Sandra Riera, de martes a jueves a las 21 horas, tendremos un tiempo con Dios, a través de Ñandeyarañe TV, el primer canal católico del país. Ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Estamos volviendo al tercer bloque para seguir hablando de nuestro compatriota, el siervo de Dios, padre Julio César Duarte Ortellado, camino a los altares de la Iglesia Católica. Sabemos que el padre Julio nació en Caazapá, fue ordenado sacerdote en Roma, hizo la misa sobre la tumba del apóstol San Pedro, y él relata en su carta la gran emoción que él tuvo, y lógicamente habrá sido más que un privilegio, habrá sido en ese momento para él una gran bendición
porque ¿quién sería el sacerdote que no anhelara celebrar una misa en Roma, en el Vaticano, sobre la tumba del apóstol San Pedro? Y estos son hechos llamativos que ya constituían presagios del caminar santo del padre Julio César, que él vino a consolidar en nuestro querido Paraguay. Estando como cura párroco, pasó por varias iglesias, una de ellas, la iglesia de Villarrica, hoy catedral. Él fue cura párroco y en el programa anterior, justamente cuando le hicimos la entrevista a la sobrina directa del padre Julio, la doctora Tilda, que es hija de la última hermana del padre Julio, conocida como Mamacha, esta señora, la sobrina del padre Julio, nos había comentado que el padre Julio también le conoció a la beata María Felicia Jesús Sacramentado a Chiquitunga, porque Chiquitunga era de Villarrica y era una de las jóvenes que frecuentaba la iglesia catedral de Villarrica, en donde el padre Julio era cura párroco en algún tiempo. Después estuvo como cura párroco en Ibicuí, en Buyapeú, en Quiquío, donde tuvo los mejores momentos y exposición de su vida santa, compartiendo con la comunidad, con la feligresía, ayudándole espiritualmente, entregándose a los enfermos y también ayudando socialmente a esos pueblos, construyendo iglesias, hospital, en fin. Inclusive hay un club deportivo en Ibicuí que lleva el nombre del padre Julio César Duarte Ortellado, nombre de calle también de Ibicuí. Era una persona que ha dejado un recuerdo hermoso en toda la comunidad, por todos los lugares donde ha pasado. Y actualmente hay muchas gentes que está hablando con nosotros y nos está contando testimonios de la ayuda del padre Julio César, especialmente para con los enfermos. Y muchos enfermos han encontrado en estos días, en estos tiempos, han encontrado su sanación a través de la intercesión del padre Julio César Duarte Ortellado. Sabemos que el que hace milagro es Dios, nuestro Señor, nuestro Creador, pero las intercesiones de los santos siempre son escuchados por nuestro Creador, y también recibimos la ayuda de nuestra gran madre, la Santísima Virgen María, en estas peticiones, en estos clamores que muchas veces en nuestras necesidades realizamos a Dios, y también le hacemos llegar nuestros agradecimientos por tantas bendiciones y favores recibidos en nuestra vida cotidiana. Y el padre Julio es un sacerdote santo que ruega por nosotros, sigue rogando por su feligresía, por su comunidad, por la gente que realmente confían en él. Entonces, en los próximos programas vamos a estar hablando de estos testimonios actuales. En los programas anteriores ya hablamos testimonios de sanación, de gracias y favores recibidos por mucha gente de Ibicuí y la zona del departamento de Canindeyú, a través de los ruegos del padre Julio César. Bueno, estamos llegando con mucha alegría al final de otro programa. Le agradecemos a Dios por brindarnos esta oportunidad, a la Santísima Virgen María, la inspiración del Espíritu Santo, y agradecer también a nuestro siervo de Dios, al padre Julio
por estar presente siempre con nosotros espiritualmente y por rogar por esta programación. Si Dios así lo permite, nos encontraremos en el próximo programa con la alegría de siempre. Hasta pronto.